Hola, me llamo Benjamín. Tengo 7 años. Mi madre me ha encargado una misión muy importante. Para cumplirla, tengo que andar 4 kilómetros todos los días. No voy sola. En la espalda lleva a mi hermanito Jonas, que es un bebé, y por eso duerme casi todo el tiempo. La carretera es peligrosa. Pasan camiones enormes que van muy rápido. Levantan nubes de polvo que no te dejan respirar. Pero es la única que hay. Hace mucho calor, porque estamos en el corazón de África, en un país muy pobre, que se llama Chad, donde vivimos 7 millones de niños. La época de lluvias acaba de pasar. Mi madre y mis otros hermanos se han ido a cultivar la tierra. Mi padre hace semanas se marchó a la cosecha de algodón. Jonas pesa mucho, pero al oírle respirar y hacer ruiditos me da fuerzas. Sentir su barriguita en mi espalda me da ánimos para seguir. Su misión es acompañarme. La mía es la misma que la de cientos de niños que me encuentro por el camino. Somos un pequeño ejército que busca lo mismo. Un tesoro enterrado en el corazón de la tierra, sin el cual no podemos vivir. Por eso tenemos que cavar pozos muy profundos. Y debemos tener mucho cuidado, porque caer en ellos es una muerte segura. Pero no tenemos otro remedio. No hay otra opción. Y la suerte de nuestras familias depende de nosotros. Porque el tesoro que buscamos se llama agua. El agua pesa mucho. Sacarla no es fácil. Pero el cansancio desaparece cuando vemos los millones de gotitas que brillan como diamantes. Cada una representa la vida. Y eso es lo que llevamos a casa sobre nuestras cabezas. Todavía está todo bastante verde y en los pocos ríos que hay corre el agua. Pero nuestro país es casi todo un desierto y en unas semanas volverán a secarse los campos. Además, la gente quema la tierra por ignorancia, incluso quema los árboles. Los convierten en gigantes de carbón que son derribados y utilizados como leña para cocinar. Los niños no queremos que nuestra tierra siga siendo un desierto cubierto de cenizas. Queremos aprender a cuidarla y que vuelva a ser verde, para que se pueda vivir, para que no tengamos que marcharnos de aquí. Esta es mi casa y mis hermanos. Esta es mi madre. Tiene un nombre muy bonito. Se llama Chloe. Jonas está feliz porque ella es su alimento. Además, le encanta observarla y ayudarla a cocinar. Se siente orgulloso del agua que hemos traído. Solo podemos comer una vez al día. Es un momento muy especial. Estamos todos juntos. Nos reímos y hablamos mucho. Luego nos quedamos dormidos mientras escuchamos la respiración de mi madre.
Mi padre llega en pocos días y se va a llevar una gran sorpresa. Porque los misioneros nos han dicho hoy que va a pasar algo maravilloso. Dicen que los niños de España nos han enviado dos regalos muy especiales. Algunos adultos no se lo creen. Han sufrido mucho toda la vida y tienen pocas esperanzas. Pero mis hermanos y yo sentimos algo en el pecho que nos dice que sucederá. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Y para asegurarnos que la suerte no nos iba a olvidar, decidimos tocar nuestros tambores muy fuerte para que nos escucharan hasta en el cielo. Pusimos tanta fe en ello que conseguimos animar a los adultos y todos lo pasamos muy bien. Es bueno tener ilusiones. Lo que no imaginamos es lo mucho que esos dos regalos iban a cambiar nuestras vidas. Estamos en Dogu, al sur del Chad. Esta es una población de 2.000 personas. Hay más de 300 niños. La mayor parte de estos niños no van a la escuela. La razón, que no tienen agua. No tienen agua, no tienen un pozo en su escuela. Es un terreno totalmente árido. Pero debajo del suelo hay agua y la vamos a encontrar. Vamos a hacer un pozo a partir de este momento, aquí, donde no existe nada, y el milagro del agua se va a hacer realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con vuestra ayuda. Y el sueño se hizo realidad. Ahora tenemos un bonito pozo. Nadie tendrá que tirar con cuerdas, porque funciona con una bomba. Ni nadie caerá dentro, porque es cerrado y seguro. Empezaron a llegar niños de todas partes. Y de ahí en adelante, muchos más vinieron a estudiar. Ahora las clases están llenas. Todos quieren ser alumnos de una escuela alegre y en la que nadie tiene sed. Además, al final del día, podemos llevar agua a nuestras casas. Solo espero que se puedan hacer miles de pozos como el nuestro, porque millones de niños por toda África no tienen nuestra suerte. Nuestras madres rápidamente se pusieron a trabajar, porque el segundo regalo que nos han dado, los niños de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona y de toda España, son los ingredientes para prepararnos una comida diaria. Al tener agua en la escuela, ahora es posible prepararla. Ya no tendremos que depender de las lluvias para cultivar, y podremos hacer un huerto. Ya no estamos solos en la guerra contra el hambre. Ahora se salvarán muchas vidas. Nuestro destino ha cambiado para siempre, gracias al milagro del agua. Con ella nos preparan el buey. Es una papilla muy rica y nutritiva que tiene muchas cosas y nos permitirá crecer y estar sanos.
Nuestro futuro acaba de empezar. Mi misión diaria ya no será buscar agua. Quiero aprender un oficio para ayudar a los demás. Tal vez ingeniería, para tener los conocimientos para evitar tragedias, como la que se avecina en nuestro lago Chad, que se está secando, del que dependen 30 millones de personas. Ahora voy a estudiar y disfrutar con otras niñas. Jonas también podrá estar ahora con otros niños pequeños en la escuela. Él dice que quiere ser maestro, y aunque es muy pequeño y no habla mucho, creo que es para ayudar a que nuestro país deje de ser uno de los más pobres del mundo. Su misión ya no será acompañarme y hacer ruiditos para animarme, porque la educación le permitirá mucho más que leer y poner letras sobre un papel. Podrá escribir su propio destino. Mi madre dice que además haremos un huerto y no dependeremos de la lluvia para cultivar, que cuando regrese mi padre le va a parecer increíble todo lo que ha pasado y que quiere ver su cara de sorpresa. Pero yo ya se lo he contado. Él me enseñó que cuando estemos lejos, solo tengo que cerrar los ojos por la noche y susurrar muy bajito lo que quiera decirle. De esa manera, las palabras vuelan en la oscuridad hasta su destino. Por eso ahora puedo imaginar su cara sonriente y verlo cantar y bailar sobre el algodón con sus amigos. Ya saben todos lo del milagro del agua. En nuestro pequeño pueblo, las cosas son ahora un poco más fáciles, pero la vida sigue. Y la miseria de cientos de millones de personas en África continúa. Pero algo está cambiando. Algo muy importante. Algo que nos llena de esperanza y nos anima a trabajar aún más duro para sobrevivir. Saber que no estamos solos. Esta noche, en la oscuridad, cerraré los ojos y susurraré muy bajito, gracias, para que llegue a todas las personas que, aunque nunca han venido aquí, nos ayudan porque saben que existimos. Eso es suficiente para que el mundo sea mejor.